Delicious. Chicos, ¿qué te pasa, pues, Camila? ¡Golosa! Pero es que tenía frío y yo dije que me iba a calentar un poquito. ¡Jalen! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, muévete! Pero si sabes que andas libre. ¿Cómo así? Si sabes, ¿no? Él me dijo que estaba soltero y completamente disponible. Obvio, obvio. Y agradece que no te desvanezcas. Bueno, sí, pues, agradece. Ven para acá, Camila. Pero es que no hicimos nada de malo. No hicimos nada. O sea, estar encerrado en un cuarto no van a hacer nada de malo. Solo teníamos frío. Mira, si está haciendo frío. Y no quería seguir. ¿Y ustedes qué están viendo? Vamos afuera. Esto se va a poner feo. Jefferson, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué significa eso? Solo estábamos conversando. ¿Conversando? Obvio. Para conversar se sienta afuera y ya. ¿Qué haces o tapados ahí? No estábamos haciendo cosas malas y no estábamos haciendo nada de malo. ¿Todavía? ¿Cómo que todavía? Entonces sí estaban yendo a hacer algo, solo que nosotros ya llegamos. No, estaban hablando con ella. ¿Cómo te vas a estar metiendo con esa m***? Pero así él fue el que me dijo que... Que estás muy caliente, entonces tú también. Solo tenía calor, pero él me dijo, ven, tápate. Ah, no, claro, ustedes tenían calor y ahí sí. ¿Qué estabas buscando? ¿El mejor postor o qué?
Que no, no te das cuenta que él está con la Marina. Él me dijo que estaba soltero, que no tenía nadie, entonces... O sea, vos como el primerito que estás ahí, cualquiera, pues. ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado? Pero es que él fue el que me tentó, el... ¿Y ustedes qué hacen? Vayan, vayan a otro lado. No tienen por qué estar escuchando cosas de hermanos. Sapos. Sapos. Agradece, agradece que soy tu hermano, porque si no, no sabes la que tu vida va. ¿Y tú por qué estás ahí con Jefferson? Habla, habla, con él ni te metas. Entonces, ¿por qué ella te va a meterte con Jefferson? Ay, ay, al tuyo, pues reclámale, pues, que está hecho. Si uno dice una cosa y otro dice otra cosa. ¿Qué? Déjame hablar a mí. Él me dijo que estaba soltero. Y yo le dije que estoy un poquito agripada porque... por el clima y que quería tomar un poquito de calor. Y él se ofreció, pero no estábamos haciendo nada. Claro, no estábamos haciendo nada malo. Tú te has ofrecido y entonces... Pero siempre estábamos, pues, estábamos hablando sí, de nombre. Eso sí, de ofrecidísimo. Porque yo le dije que me traigo una chompita para sentarme aquí, pero él dijo, no, no, ven a la cama, ven a la cama. Ya, deja estar, ya. ¿Quieres, mano, que me estás haciendo quedar mal? Vienes aquí a visitarme unos días y, mano, que me haces quedar mal. Ponte los zapatos, coge tu maleta y vamos a la oficina. Y contigo ya hablo luego. ¡Muévete! ¿Sí ves lo que haces, Jefferson? Eso no es nada, nada malo, ¿no? Para ti nada malo no es. Todo lo que tú haces no es nada para ti. Nada es malo para ti. Pero es que... ¿Por qué? Todo lo que para ti nada, no, no, no es malo para ti. A pesar de todo lo que te ha aguantado y tú sigues así. Para ti no es nada. Pero es que, ¿sí ves lo que haces? Pero no hicimos nada de malo, estábamos ahí solo. Por eso digo, para ti nada es malo. Pero mira, estábamos sin ropa, mira, estábamos con todo lo que estábamos solo. Ya, no quiero escucharte, andate de aquí.